Va. Espérense, es la primera vez que streameo Minecraft. Bueno, no la primera vez, pero bueno. He hecho la nueva configuración, entonces no sé si se escucha bien el audio y todo, así que voy a estar probando eso. No sé si se está escuchando bien el audio. Yo creo que ahí debería estar mejor. Yo creo que ahí debería estar mejor. Yo creo que ahí debería estar mejor. Bueno, confeti. Confeti, feti, feti. Ya. Este es el plan. Voy a colocar acá. Texto. Estoy cansadísimo hoy día, pero creo que lo vale. Tengo ganas de streamear de Minecraft. ¿Qué más se le pone? Eficiencia, ah, sí. Esto. Pirulín pimpón, pirulín pimpón. Debería estar bien, ¿no? Yo creo. Jesús. Oye, este güerito que es acá. No debe estar acá. Brother, tienes que defender la aldea. ¿Cómo vas a defender la aldea desde? ¿Cómo entraste por empezar? Que tengo en el desierto que lo utilizo para farmear libros. Acá, por ejemplo, estaba farmeando reparación, está en inglés esto de acá, y a la par estoy farmeando esmeraldas para conseguir esos libros, ¿no? ¿Se escucha bien? Ahora que estoy lejos de las ovejas, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿no? Este güerito que es acá, no debe estar acá. Sí, se escucha bien. Cools, todo bien, todo perfecto, todo correcto. Bueno, la oveja, la lana sirve para intercambiarlo con. ¿Qué hacen acá? ¿Qué haces ahí? Dios, Dios, ¿qué haces ahí? Sirve para intercambiarlo con el ovejero. Y que me dé diamantes. También tengo caña de azúcar para intercambiarlo con los cartógrafos y que me den más diamantes, más esmeraldas. Bueno, no tiene que estar acá. Que si lo dejo que salga, se van a salir todos se van a salir. A ver, sal, sal. Sal. Sal.
Si lo coloco, se va a ir a la mierda todo. No, es un pico. Así que has elegido la muerte. No, yo te voy a dejar y que rondes por ahí libre. No, mejor te mato. No puedo tener personas libres. ¿Ves lo que has causado, Golem? Esta es tu culpa, Golem. No tenías que haberte metido acá. Esa ovejita pudo haber Esa ovejita pudo haber vivido, pero no. Como tú. Uy, sal, sal, ya, está lejos. Sal, sal, vete. ¿Cómo, chucha? Vete. ¿Qué? Así que las golems pueden saltar bastante. No sabía. Eso es muy interesante. Bueno, la cosa es que se fue y cierta ovejita murió a causa de un confuso accidente que pasó acá en Villa Alegre. Ay, 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 ay. Bueno, necesitamos creo que 18. Cada 18 bloques es una esmeralda. 18 telas. 18 telas, 18 algodón. Pero la verdad es que estoy cansado. He ido a Costa Verde. Como es domingo, he estado con la bici. Y si le he dado un huevo. La cosa es que ahora estoy cansado as fuck. Vamos a ver dónde está el ovejero. Ah, bueno, el ovejero, en teoría, si es que le estoy esperando que suba a nivel máximo para poder intercambiar con algo si tengo suerte. Hola, amor, se escucha bien. Gracias, amorcita. Uy, mira, tengo descuento. Ya, vamos a intercambiar esto acá. Esto acá. Esto acá. Y 7 ricas esmeraldas. Ah, ya casi sube. Sube, 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 sube. Ya puede subir, ¿no? ¿Subió? Sí, subió. Ahora, si le doy esmeraldas, me da cama. La idea es que cuando llegue a modo experto, sorry, no entré antes porque me llamaron a hablar. A hablar. Ok, amor, sí, tenía problema. La idea es que cuando suba a nivel experto, puede que nos dé un objeto. Puede que si le damos tinte verde, nos dé esmeraldas. Y el tinte verde, podemos hacer una fábrica de tinte verde, que aparte de tinte verde, nos da experiencia. Y es un win-win tremendo en realidad. Entonces vamos a dejar las esmeraldas. Ya puedo comprar otro mending. Creo que quería comprar unos 10 reparación para tener en el futuro. 4. Bueno, ahora vamos a ver la caña de azúcar. A ver si es que ya creció. Esta es una pequeña. Ahorita les muestro toda la villa. Ahorita les muestro toda la villa. Ah, y lo más increíble de esta villa es que por acá encontramos bambú. Increíble. Bambú. Y cactuses, porque estamos en un desierto. Con esos dos se hace una fábrica de experiencia muy chula, muy chula. No, todavía la caña de azúcar todavía no ha crecido. Ah, bueno, acá hay un murito que le puse para que en las noches aguantemos los monstruos, ¿no? ¿Cuál es el nivel experto? Verás, amorcito. Cuando tú intercambias con uno de estos aldeanos, por cada compra se les incrementa el nivel a ellos. Y los aldeanos tienen como 4 o 5 niveles. Como que aprendiz, así, maestro y al final experto. Por ejemplo, está en experto el cartógrafo. Porque he intercambiado tanto con él que le he subido bastante de nivel. Ah, es que este cartógrafo yo le vendo papel. Y ahí también saco esmeraldas, por eso está en experto. Por ejemplo, estos pescadores están en nivel novato. Y esta es la barra de experiencia que tienes ellos. Tú eres adicto a crear fábricas de experiencia. Es que son muy buenas, amorcito, y con eso puedo sacar un montón de objetos gratis. Este es un que no sé qué será, más no sé cómo se traduce. Y bueno, mira, este es un cartógrafo novato y me da menos objetos. Entonces vas intercambiando y lo vas subiendo de experiencia. Y subes experiencia y puedes intercambiar más objetos. Este acá está en... no sé cómo se traduce esto. Por cierto, ¿dónde es el chat? Porque yo no lo veo en el stream. Jejejeje, ¿qué hablas? ¿Cómo que no está el chat? ¿Cómo que no está el chat? Estofado. Estofado, estofado, estofado.
Ah, es que el juego está encima de todo. El juego está encima de todo, si no. Manejo de capa 0. Este lo voy a colocar acá. Ya. Ya no la veo. No estoy viendo el chat en otra pantalla. Ya, listo. Ay, amorcito. Cómele la vida. Bueno, este es Villalegre. Por ahí es cuando está el teletransportador en nuestra casita principal. Bueno, para los que no lo sepan, hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, no me acuerdo si en este canal o en el canal de Laira, creamos un servidor para jugar con los amiguitos y con Laira. Y creo que se lo transmitimos una vez. Bueno, este es ese servidor que yo lo he estado jugando bastante, la verdad. Bastante, bastante, bastante. Bueno, no bastante, 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 pero. Pero algo, ¿no? Entonces me he estado matando para encontrar una villa para poder intercambiar con los aldeanos. Y al fin la he encontrado. Entonces, aquí estamos. Esto es todo lo que hemos pasado. En realidad, lo que hemos progresado en la aldea original. Ahorita estoy bien lejos del punto original y de las casas. Porque esta casa solamente es la villa, no, no es como estamos. No es como que sea la casa principal. La casa principal está bien lejos, tan lejos que solamente se. Chucha, creo que me muestro. Bueno. Solamente se conecta por tres máximo. Tres máximo. Tres personas máximo. ¿O cómo? Y solamente se conecta por un portal. Porque es verdad está bien fucking lejos. Tienes que ir por el infierno para poder llegar. Pero yo sí he jugado. Un poco menos que tú, pero he jugado. Eso es cierto. La era sí he jugado bastante. Ariana, pucha, ya no sé cómo decirte. Que acá sabes como Ariana Admin. Te viene a pasarme a Facebook, amorcito. Estaba pensando pasarme a Facebook. No me gusta tanto Facebook, a mí me gusta mucho YouTube, pero siento que en Facebook tengo que sean más conocidos y puede ser más casual, ¿no? Porque, o sea, ellos ya me conocen los amigos y puede que entren y comenten y me digan como que, oye, es asco. Just kidding. No sé, siento que tendría más interacción por allá. Porque en Perú creo que la gente más se conecta tipo a Facebook y a YouTube para ver streaming que. Ah, lo siento. Que. A Twitch, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Estaba pensando una vez empezar a hacer la fábrica de experiencia, pero sé que hay varios niveles, varios niveles, varias formas de hacer la fábrica de experiencia. El problema con la fábrica de experiencia es que hay algunas que son bien ruidosas y bien ineficientes y se demoran bastante en sacar la experiencia, y hay otras que son súper rápidas, pero no conozco. Solamente conozco cómo hacer la ineficiente. Tendría que ver videitos de YouTube. Usa mi canal para que tenga movimiento, ya que yo voy de viaje, jejejeje. Ah, no, 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 no. Así que trafa, pues, amorcito. He visto que había gente. Por ejemplo, hay un pata que se llama Taurus. Que sospecho que no había estado moviendo sus redes últimamente, porque no sé, habrá estado ocupado, qué sé yo. Pero últimamente ha empezado a hacer stream todos los días, después de tiempo, y haciendo cualquier tontería. Como que la otra vez se puso a contar del 1 al 10.000 en vivo y le tardó como 6, 8 horas, no sé, fue demasiado, estuvo de amanecida. Y creo que lo hizo porque se le había acabado el. O sea, no había subido en los últimos días. Usa mi canal. Ah, ahí está, es algo que ya leí. No sé. Que me gusta tener este canal de YouTube porque acá subo cosas aquí bien variadas que soy yo. Mañana no soy como que un personaje o un brand. Solamente soy Alejo. Oye, fue difícil traer este gras en medio del desierto porque estas ovejas solamente recuperan su tela si es que comen gras. Pero si no hay gras, no sirve de nada. Y si colocas un bloque de tierra, no va a crecer así orgánicamente gras. Tiene que ponerlo junto a uno que ya tenga gras y se pase el gras. Así que tuve que hacer toda una cola de gras. Hice una cola. Una fila de gras desde ahí, viniendo para acá, esperando a que se pase el gras hasta allá. Pero es que trasladamos la PC a tu casa, por eso estoy más limitado, eso es cierto. Podrías memear en ese canal. Les aviso que te paso el canal y ya cuando te conozcan te pasas a tu canal y ya tienes tu gentita. No entendí. Les aviso que te paso. Oye, es difícil. Y en verdad yo pensé que a gente cuando leía comentarios en YouTube y no te entendía, era como que, ah, bueno, ya este man.
Pero ahora que lo hago es como que, o sea, lo leo y no lo entiendo a veces. Creo que es porque la mente está en otros lados y estás completamente distraído. Les aviso que te paso el canal, o sea, a tus miembros, a tus seguidores, supongo. Y ya cuando te conozcan, te pasas a tu canal y ya tienes tu gentita. Puede ser. No te entendí, pero puede ser. Puede ser. No sé. Vamos a hacer eso. Yo que te quería ver, pero no se va a poder. Toca quedarme en casa, casa. O sea, hago un aviso en mi canal diciendo que te daré mi canal un tiempo. Ah, no, es que siento que se perdería el esencia. O sea, como que la gente dirá como que, pucha, yo vine acá para ver a esta flaquita y ahora estoy con este man. No, 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 no. ¿Qué es eso? O tal vez incluso vaya contra las redes de Facebook. No sé, no sé, no, no, no me vacilo tanto. Prefiero tener mi canal que como que sea mío que a mezclar varias personas en tu canal. Ya se admito ahí, formas tu público y ya puedes monetizar. Aunque no busca tanto monetizar, la verdad, lo busco más chill. Siento que si lo monetizo lo tendría que tomar más en serio. Y si no está monetizado puedo tomarlo más en meme. Ya, para conseguir el pico de diamante con toque de seda, ya tengo reparación, quiero más reparación. Eficiencia 5, tengo que enseñarle a otros aldeanos a que sean libres. Uy, ¿tú qué haces acá? Vete, no te vas a meter, vete. ¿Quieres que muera otra oveja? A ti te hablo, pues. Ah, sí, ni me miras. Bueno, tengo que enseñar a otros aldeanos a ser libreros y ver que me den eficiencia 5. Eficiencia 5 solamente requiero para acá. Tengo que quedarme en casa. ¿Para qué herramienta? Pues se les explica que no puedes terminar, pues, y que no queremos dejarles sin contenido. No sé, amorcito. No me vacila tanto la idea de compartir los canales. O sea, la identidad, ¿no? Se estaría cambiando de identidad. Me sentiría como congresista tránsfuga. ¿Cuántos voy? 34. 64, 34. ¿Sabes qué? Voy a agarrar a uno de estos patas. ¿Sabes? Mañana quiere streamear. ¿Se puede? Claro, se puede. Mañana tengo que bañar a Darky, ¿verdad? A ver, creo que este pata lo voy a hacer librero. A ti, pues. Ah, no, acá hay un. Aquí ya tiene profesión este pata. Tengo que buscar una casa así que esté. Un patita, este es Fisherman, ¿no? ¿Tú? ¿Tú tienes profesión? Sí, tienes profesión. Necesito a alguien que esté sin profesión. Toca quedas en casa. ¿Tú? ¿Por qué todos acá son pescadores? Tú tienes profesión. No está la gente que no sabe nada. Hasta tú tienes paso, madre mía. Cuando todo esto termine, sabe que me des un polvo, pero supongo que, que es legal, ya que habrá una explicación aquí en la cama y no hay nadie. Fuck me, quiero irme. No sé si está en contra de las reglas eso de compartir. Estaba pensando, pasando todo Mario Kart en difícil. Carajo, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú? ¡Oye! ¿Tú qué haces acá? ¿Tú tienes que ir afuera? ¿Solamente habían dos? El aldeano se convirtió en un chanchito. Suena bien lo de Mario Kart difícil. No sé, no diré 3 estrellas porque no sé si se logra. ¡Ay, concha! ¿Qué? ¿Un zombie? ¿Acá? ¿En esta parte de la ciudad? ¿En este día del año? ¿Por qué? Espero que no se haya muerto un aldeano. No, 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 no deberían haber acá zombies. ¿Dónde salió ese zombie? De acá, en esta parte oscura. Bueno, ese zombie no parecía que haya estado. No parecía que haya transformado. Mira, son zombies así que exponían en el desierto. Pero no parecía que haya transformado a un aldeano, ¿no? No creo haber perdido aldeano. Ah, abajo hay más aldeanos. Estoy buscando a quién puedo encerrar para ponerle. Para enseñarles el librero. Acá también se ve oscuro.
La iluminación es importantísima. Los rones, gente, los rones, no pueden faltar los rones. ¿Qué dice? Pero mínimo trofeo de oro, porque sin estrellas me le bajan la plata. Bueno, yo creo que sí la haces, amorcito. Ya, este acá, tú. Te clausuramos la. El meme, mano. Desde ahora vas a ser librero. Yo hago lo que me da la gana. ¿Qué no puedo abrir? Está, está. Ya no te puedo decir, güerito. Acá. Acá hay doble cama, ¿no? ¿Qué cae? Basura, creo. Uy, estoy con un poco de lag. Y acá, hay cama. Tengo que destruir esos, Estaba pensando en hacer mi misma casa acá porque necesito tener un almacén. No quiero tener esto de acá. Es mucho pescador. ¿Qué hay, güey? Ya casi sube, ya. Experto. ¿Oh? Voy a dormir ya. Bueno, iba a ser de día igual. Acá no se puede colocar. Estaba por pedirme comida con mi internet y ¡pum! Sin internet, justo donde le iba a pagar. F, F, amorcito. Pero todavía no come. Ah, son las 9. Qué temprano. Ya, mira, te voy a enseñar a la aldea desde lo alto. Este pata, ¿cuánto me vende los? Mending, a 26. Quiero unos 10 mending. Ah, mira, aquí un libro. Fuck me. Baby, yo quiero chingarte. Ya, este es todo mi dominio. No toda la Villa Alegre, ¿no? Aquí está cercado y acá están. Y acá están. Un poco de caña de azúcar. Se acabó de sacar un arroz. Y con esto que ya se van de viaje, ya no compran comida. Eso es con. ¿Qué es eso? Acá. Ni idea. Ya, y esto es Villa Alegre. Ese no es el nombre, por cierto. Este es el portal, y eso es todo. Y por acá hay unos barcos, y acá hay una mina enterrada. No sé si deberías decir por internet que. Lo del viaje. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me metes cuerpo? ¿Ah? Oye. Oye. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ah, ya, pues ya. ¿Ya? Ajá, vete de acá. ¿Qué hay, mano? Muchos pescadores. Ah, mira, tú no tienes. Ah, no, sí tienes. No digo fecha ni dónde. Dos puntos sube. Wow. Puedes pintar el vidrio. ¿Qué pasa, Darky? A ver, ¿cómo era esto? Era algo decorativo. Era para hacer más libreros. Necesito. ¿Cómo se llama este objeto? ¿Cómo se llama este objeto? ¿Con bookshelf? No creo que sea con bookshelf. Aquí está. Ay, puta madre, ese es con bookshelf. Ok, ¿cómo hago bookshelf? ¿Cómo tienes 3 likes y si sale un inspector? Oye, Ariana, ya pues, o sea, uno paga su dinero para poder, comprar sus bots y tú le vienes acá a decirle a todo el mundo. ¿Cómo es que tienes 3 likes y si dice un inspector? Sospechosa. No, son mis haters que se equivocaron en lugar de darle dislike, le dieron like. Ya, esto es lo que. Por favor, no me pides 3 libros, no me pides 3 libros. Pide 3 libros. Ya sabes que voy a tener que hacer el viaje de regreso a casa. Ahora les voy a mostrar Expose. Voy a hacer el viaje a casa de regreso para comprar más libros. Para traer más libros. Solamente advierto que el camino es algo peligroso. Y Elena, tú tal vez quieras ver Uy, carajo. Madre. Tú tal vez quieras ver el camino al infierno para que te.
Para que veas todo lo que he hecho. Que te quiero cerrar esto acá antes de irme. Ah, le puse bajo. Es que si no. Uy, esta no. Es que si no lo cierro. Pueden que salgan pigmans o cosas así. No, que se metan los golems. Pero ya se ha metido un golem antes al infierno. Es mi mazo. Por acá estaba el golem en realidad. Mira, hay un esqueleto. Ojito, ojito estoy. Acá estaba el golem. ¿Seguirá vivo? No, se empezó a mechar con todo el mundo el golem. Ya lo deben haber matado. Sí, porque no. Mira, están los pigmans. Si no tienes una prensa de oro, te atacan. Uy, concha. Ya. Paz, 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 paz. ¡Wey! Tu hijita. Uy, chucha. Ay, chucha. No, 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 no. Ay, carajo, 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 carajo. Ya, bueno, me voy. Ñafo, ñafo, ñafo. Pues descansa. Ah, entonces viene el caminito por acá. Es todo para contarnos la casa. ¡Mira un bebito! Qué trágico. Ah, sí, ya, el camino. Me estaba rascando la cara. Vamos por aquí, es un. Vamos por acá, he hecho un camino bien guay. Pobre golem, sí, pobre golem. Me dio pena. Pero ¿qué se le va a hacer? Él se metió al infierno. Nadie le dijo, métete, ven. No, nada, él vino. Cuando me fui estaba todo hecho miércoles, ¿ah? ¿Eh? Se veía que le habían golpeado bastante. Estaba en sus últimas. Me hubiera reído si lo matabas por meme. No, si lo mato por meme. Si lo mato por meme, sí me matan. Me matan malazo porque atacas a uno y todos se te vienen encima. Es como un lencista, un universitario, así. Hinchada. Bueno, entonces venimos por acá. Dios, no puedo creer que he acabado tanto. Y se me acabó toda la piedra. Casi toda la piedra. Piedra está rota. He utilizado todo, casi todo lo que tenía. Y he excavado antes en mis minas bastante. Así que saqué bastante piedra. Concha eso. No tengo. Mira, tesura. Tengo piedra, necesito más antorchas. Por acá salen en el esqueleto. Me sorprende que haya salido acá nomás. Ah, acá no hay. Na 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 na. Baby, yo quiero chingarte. Te lo confieso. Pues falta su palito. Su palito, ¿qué? Si no salen los. Uy, no salen. ¿Alguna vez has pensado en atacar a uno y meterte rápido el portal? Se pueden meter de regreso contigo, pero ¿qué más esqueletos? No, es que siento que si es que hago eso, puede que vuelvan. O sea, puede que cuando yo vuelva al infierno todavía me odien. ¿Eso no es fuego azul? Sí, es fuego azul. Por acá vive Azula. Bueno, acá he pasado por bastantes biomas del infierno. Ahí están más esqueletos. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. Es que ese fuego azul solamente. Es fuego normal en realidad, solamente que cuando se pone en esta. En estos memes. En estos bloques especiales, es fuego azul. Venimos por acá. Tengo que cambiar todo esto con piedra y ponerle vidrio encima. Ah, aquí hay un bastión. Cools, 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 cools. Un bastión, una fortaleza. Ah, hay un portal roto acá en el infierno. Pero no llegó, carajo, no he llegado a ir. ¿Dónde está? Me voy a morir, tengo que irme. Necesito comida. ¿Ves esas patas ahí arriba? Esos disparan fuego. Y ahorita me van a matar si me quedo quieto. Ah, no tienen un efecto diferente, salvo el color. No, es lo mismo. El lava, Dios, no puedo creer que he puesto todo esto. Y esas patitas de ahí te disparan, te disparan. ¿Te acuerdas los esqueletos negros que nos mataron acá rato? Y ahí están. Están esqueletos negros y blazes que tiran fuego. Pero acá también salen. Ya mira, los que más le tengo miedo son esas cosas rojas porque demoran bastante en pegarle y si spanean en cualquier lado. Ahorita pueden spanear acá, aunque haya luz, pueden spawnear. Uy, se fue la mierda. Ay, no, 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 ¿escuchaste? Carajo. Carajo, me morí, no, me morí. No, no quiero morirme. No tengo comida. Puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago?
Oye, esos patas nunca me disparan. O sea, siempre me disparan, pero nunca me cae el tiro. No, tengo 33 de experiencia y tengo que correr hasta la. ¡Ah, su madre! No, estoy muy lejos. Y mis cosas se podrían caer al infierno. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Willy? No puedo colocar cama. ¡Ah, su! Se me habrá abierto el fuego si me conecto. ¡Uy, se me fue el fuego! Madre, no veo dónde me está disparando. No, tengo que regresar, tengo que regresar. Es que no tengo comida, pero tampoco tengo comida en ningún lado. A mí este desgraciado me está disparando. No tengo nada de comida. Y me cae un esqueleto. Ya estoy en mitad del camino. Me cae un esqueleto, uno de esos huevones. Me muero, me muero. Maté al chiquito. Teletransportate. No, 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 como los grandes. Ya casi estoy. Ya estoy en mitad del camino. Pucha, he ido bastante. Tengo que colocarle todo esto techo de vidrio para evitar que aparezcan monstruos. Y colocarle, cambiarle el piso. Tengo que colocarle este algodón encima para que no salgan los. ¿Quién viene al infierno sin comida? Ya, gracias. Es un camino peligroso, lo dije al inicio. Es un camino peligroso. Ya casi llego. Ahí está. Loco, eres. Ah, me dio la pálida. No sabía que si me desconectaba se me pasaba el fuego. Chucha, ¿escuchas? Ah, tengo miedo, me cago en miedo, me cago en miedo. Ah, ya. En teoría ya estoy a salvo. De acá subimos para arriba y llegamos a nuestra basecita. Ah, le cambié un poco la basecita del infierno, mira. Acá a veces hay esos. ¿Hay comida? Hay comida. Hacia el desierto de Tahuahuasi. Bueno, me puse un nombre. Por acá estaban los bastiones. Por acá es donde está la casa. A mí pasó eso. A mí me pasó una vez. Pero no entré hasta que alguien vino al infierno a ayudarme. Uy, qué palo. Pensaba que ya me moría. Estoy nivel 34, pues, con todas mis cosas. Oye, esto le cambié un poquito el techo. Lo que fue un conchatú. Es lo que faltaba. Y le puse estas ventanas para poder ver afuera. Y ahí me voy. Está bien bonito, ¿no? Menos claustrofobia porque puedes ver hacia afuera. Ahora falta que sea de noche y me mata un zombie. Puta madre, es de noche. Ya, aquí vamos. Estamos tan cerca. Nada, puse eso. Ay, no puedo nadar. No puedo nadar rápido. Porque estoy sin comida. Puta, tengo miedo, tengo miedo. Ya, esa es nuestra casa. Ahí en esa torre fue donde dejamos la última vez el stream. Desde entonces, nuestros amigos han hecho esta casa suya y nosotros, Arin y yo, hemos hecho esta casa de acá. Ya, vamos, duerme, 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 duerme. Más que nada quería el respawn. Prohibido sentarse en la tabla. Cagar. Ah, le cambié también esta pared, le puse vidrio de arena. Para poder ver, ¿no? Mira, ahí había un zombie, ese me pudo haber matado. ¿Sabes qué faltan? Que acá abajo, tengamos una opción para ir a las minas, para bajarle. También estaba cambiando un poco los bloques que habían diferentes, le he puesto nuestros bloques de ladrillitos. Y acá tenemos que subir hasta la esfera. Le cambié la distribución de las antorchas. Y acá llegamos a la esfera, gente. Piso 1, armería, más en general. Esa es la armería. Ah, acá puse algunas armas que me sobraron. Esa es la armería. Miente la gente. Y este es el almacén general. Acá tengo 41 libros. Esto es lo que quería. Voy a dejar esto acá, esto acá, esto acá. Sí, creo que es esto acá. Eso nomás creo que voy a dejar acá.
Ah, los bloques que obtenemos. No hay diamantes, tenemos pocos diamantes, Ariana. Flores para decorar, pero todo está pendiente. Bueno, este es el primer piso. De acá hay un pequeño mapa de nuestra zona. Ese punto verde es donde estamos nosotros, acá en el círculo. Ese caminito va a la mina, pero bueno. ¿Qué? ¿Por qué hay un espacio de agua entre la tierra y la isla? ¿No estaba conectado? Estaba conectado. ¿Alguien lo ha borrado? Raro. Bueno, acá están nuestros amiguitos. Eso es todo lo que he explorado en mapa hasta ahora. La aldea creo que está como que acá abajo. Bueno, el tercer piso al toque. El tercer piso está vacío. No hay nada. Acá van a estar los dormitorios, pero bueno, todo está vacío. Ah, hay una biblioteca para próxima generación de biblioteca. Y va a tener mangas. Acá todavía podemos explotar bien este piso. Vamos a ver a la vista. Qué guay, qué guapo. Bueno, mi cerebro me está enviando poca información porque hasta ahí nomás se ve. eso. ¿Ves? Está conectado. Está conectado por la tierra. No sé por qué sale así en el aire. Pero bueno. Hipotenusa. Y acá lo más importante, hacia el sótano. Bueno, sótano no es mucho, ¿no? Es muy poco. Acá hay un pequeño almacén. Mira, acá había comida. Esta es mi parte favorita. La granjita. Que tiene peces incluidos. Ahí están mis peces, ¿ves? Hola, peces. Voy a sacar unos para poder ¡Ey! ¡Ay, chamáquina, verdad! No tengo nada de trigo. Es que como no he estado en esta zona, el trigo no ha crecido. Chamáquina. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a tener que comerme algo acá, más que haya. 15 papas. Voy a comer unas papas, pues. Y carne. Sí. No me queda otra. Tengo que hacer una pequeña granja en. Una pequeña granja allá en Villa Alegre. Ay, quiero más piedra, tengo poca piedra. Oye, esto no debe comer nada. No debe comer nada. Estofado. Tengo que hacer un estofado y estoy estofado. Oye, sobreviví al infierno, pero por la gracia divina. Voy a ver si hay más piedra por ahí. Ah, arriba creo que hay piedra. En el almacén creo que hay piedra. Porque para los objetos. Y creo que para las máquinas de experiencia también necesito hierro. Para varios componentes. Tal vez vuelva acá cuando vea qué es lo que voy a hacer. Porque es que me da miedo llevar todo ahorita por el infierno porque siento que me van a matar y se va a quemar todo. Cobblestone, cobblestone. Ya no tengo más piedra. Ya no tengo más piedra. Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso. Aquí piedra, no hay piedra. Uy, pero hay piedra, 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 no hay piedra. Chanfe, Willy. A mí me pasó eso una vez, pero entré a esta clan y mira, ya no.
no sé qué hacer ahorita. Si la máquina de experiencia. No, primero voy a ver la experiencia no la necesito. Pero lo que sí necesito es ver Lo que sí necesito es ver si el causa de las si es que el librero me va a dar el libro, perdón, si es que el que me da si la, ¿cómo se llama este? El ovejero me da el cambio que necesito. Porque sin esa no funciona la máquina de experiencia. Lamento la ausencia, pensé que había llegado mi comida. F. F por ti, amorcito. Entonces vamos de regreso. Ah, ajustando. Oye, tengo muy poca piedra. Voy a tener que picar yo piedra. Que ni piedra. No, que ni piedra. Y volvimos. Escucho cómo salta, pero no lo veo. Es un camino viejo que hice. Ahí están, ¿ves? Ahí están. Esas cosas, aunque haya luz, spawnean. Tienes que colocar algodón encima del piso para que no para que no spawnen. Y para que los ghastlies no te disparen. Mira, ahí está ya el. Mira, mira esta cosa acá, es bien curioso. Míralo. Míralos. Como que todos se spawnearon ahí y nadie se mueve. Lo caso. Que hay gente. Da ganas de hacerle un puentecito, ¿no? Ya da pena. Estos jóvenes con su cara de yo no fui, golpean bien. Ya, corre. Tenemos que ir a ese bastión, templo, no sé cómo se llama. No me viste, no me viste. Ah, esos son los nuevos mobs de la última actualización. ¿Qué es eso grande? Un esqueleto. Un esqueleto, ¿no? Un esqueleto sin negro. Esos son los monstruos de la última actualización. De que. Por aquí escuché un esqueleto. Ahí está. Quiero colocar Quiero colocar más antorchas para que no exponen en el camino. ¿Ves? Ahí está muy oscuro, spawneó uno. Ya, esos monstruos son los últimos de la actualización. Los puedes montar y navegar sobre la lava. ¿Lo acaso? ¡Ay, te caíste! ¡Qué pena! ¡Eres imbécil! Ah, su mira, pues, cuántos monstruos. Todo se lo tengo que echar para que los Ghastly no me disparen cosas. Y poner escaleritas bonitas, ¿no? Está llorando, ¿dónde estará Ghastly? Ah, qué calor tengo, Dios santo.
Cae batería. Ay, ya me dio sueño, Dios. Estoy cansado. Hoy he hecho demasiado ejercicio, estoy cansado. Estoy agotado. Ah, acá también falta baranda. Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Pirulín ping pong, pirulín ping pong, pirulín ping pong, batería. Ahí está la Gastly. Oye, no te metas a portarla, ¿eh? Mira, esto es lo que dispara el Gastly, sacó la antorcha. Y acá debería tener cuidado, ¿no? Porque hay mucho. Hay una gran caída acá. Solo por si alguien viene. ¿Llegó tu comida? ¡Ey, ey, ey! Mira estos aldeanos. Es de noche y todo el mundo está paseando. Mira, por acá salen más monstruos. Quiero ver para poder colocar la antorcha correspondiente. Ella desaparece. Pero aparece cuando le dan ganas. Llegó mi comida ahí. Uy, mira. ¿Qué tiene en la mano ese? ¿Qué es? ¿Una pala? Ya no sé, me voy a dormir. Pirulín ping pong, pirulín ping pong. A ver. Queríamos hacer para nuestro. Acá tengo un. Queremos hacer una. Un pupita, un pupil para nuestro esclavo. Oxlav. Esto vamos a ponerlo con nuestro esclavo hasta que nos dé algo bueno, ¿no? No sé si este esclavo, cuando le quite el pupitre, ¿dónde está nuestro esclavo? Está abajo, ¿no? Si cuando le quite el pupitre a este esclavo se cambia, ¿no? Ahora son como las del pollo de la brasa. KFC cambió sus papas, ahora son como el pollo de la brasa. Bueno, tal vez acá el chef es el mismo. Mi día está acabando mal, XD. Lo siento, no podía leer bien lo que has escrito. Quédate quieto, Bobby. Sé que tienes muy poco espacio, pero. Ah, mira, aquí tienes que te voy a leer un hueco acá para que no digas que no te cuido ni que chicharas. No se puede pasar, ¿no? Uy, sí, se puede pasar si te agachas. Vamos a colocar esto acá entonces. Listo. Listo. ¿Ves? Ya no es tanto una celda. Aprecia lo que tienes, Bobby. Ya no es tanto, ya no es tanto una celda. ¿Ves? Qué bien se ve. ¿Ves? ¿Ves? Está bonita tu habitación, ¿no? A ver. Haz algo útil por tu vida. Estudia. Ve a la universidad. No, no quiero esto. Uy, no tengo. Ah, soy un poco espacio acá.
Dime algo, pincho. Esto acá lo voy. Tienes un tablero, chévere. Vamos a hacer una chita. Dice, ¿por qué le encierras? Porque quiero que sea mi esclavo personal. No compartido, ¿no? Porque quiero que él me dé libros que yo quiero siempre. Y voy a seguir buscándolo y buscándolo y buscándolo hasta que me dé el libro correcto. Entonces, no quiero que se vaya nunca. Quiero siempre tenerlo listo para mí. Ahorita estoy buscando eficiencia 5, que es un toque raro. Y debe estar caro también. La verdad es que no debería hacer este truco hasta que no tenga todas las esmeraldas. Porque podría cambiar de la noche a la mañana él su libro. Respiración 2. No quiero esto. Mira, Bobby, mira. Uy, 4. ¿Cuál es el máximo? Bien, los otros pots. ¿Cuál es el máximo? 5. ¿Ves? Mira, ya casi. Sí, dan buenos objetos. Unas papas están crudas. Ah, son. Seguro lo has hecho rápido. ¿Fortuna 3? Ese es el máximo. ¿Cuál es el nivel máximo? Fortuna 3, es el máximo. ¿Cuánto me lo das? A 27. Llevo, compro. San, 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 san. ¿Qué te crees? ¿Que vales algo? No, eres un esclavo, entiéndelo. Ese es un ofertón. Compro, compro, compro ahorita. No me importa, ya quédate con tu Fortuna 3. Pero es un ofertón. Me salió así al toque. Está a 27. 1, 2, 3, 4, 5. No, la esclavitud de Bobby. Bobby no tiene otra opción. ¿Es eso o se muere? Fortuna 3. Ya, llevo, llevo. Ya. Muy bien, Bobby, muy bien. Lo malo de Fortuna 3, bueno, tal vez fue un mal negocio porque Fortuna 3 no necesito tanto. Solo necesitas uno para todo el server. Pero bueno. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, no? ¿Qué encantamiento se le puede meter a un pico? No, mi negro médico se fueron. Oh, no, yo no tienen anestesia. Oh. Encantamientos, pico. Quiero ver una lista de encantamientos. A ver. Ya, tontería, eficiencia, fortuna, mending, silk touch. Ya, igual necesito eficiencia. No lo me decide Bobby. Adriana, Bobby no tiene otra opción. Solo tiene que ser mi esclavo y ya. Ahora necesito. Me pregunto si podré cambiarle todavía a Bobby. Vamos a ver si puedo. Quiero probar si teoría. Fortuna 3 es un ofertón, amorcito. Es un ofertón. Mira, te dan Fortuna 3. Cuidado que te mato. Estás sin profe. Dije que estás sin profesión. Y sigues con tu profesión cochina. ¿Por qué sigues como profesión? Está la mierda, Bobby. Por eso nadie te quiere. Quédate acá. Ya no vas a tener amigos, nada. Chao. No, ya te voy a dejar esto para que no se entienda tan mal. Bobby merece un espacio donde desarrollarse realmente. Ahí tiene espacio, mira, ahí tiene espacio. ¿Ves? Se mueve, tiene su camita. La gente lo abusa de él, comerse con él. O sea, tiene espacio, Bobby, ¿sí o no? Shh, cállate. Tiene espacio. Vamos a buscar otra casita. Acá tiene dos, no quiero poner dos. Necesitamos. Es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar esto acá, que ya me llega el pinchete. Vamos a poner un baúl.
Vamos a poner un baúl. Un baúl. Raúl. No quieres mecha tú, porque siempre te mechas conmigo, brother. Vas a perder, yo te digo. Hazme caso, vas a perder si te mechas. Pero tú no. Soy un ogro. ¡Garra! Bobby, yo te creo. ¿Sabes qué? Ya, no, nunca existió Bobby. Nunca existió. ¿Qué Bobby? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¿Bobby? ¿Qué es un Bobby? Joder, Bobby. Necesito más aldeanos, arreglarme esas clavos. Porque ese siempre va a dar fortuna. El otro chato va a dar siempre mending. Bueno, después de un tiempo ya puede que los libere, ¿no? Mira, acá puede ir otro esclavo. Pero tengo que quitarle esto de pesca porque todos son pescadores. Procura coquetearme más. Y no reparo en lo que te haré. Fortuna 3, ay, eso es lo máximo. Necesito eficiencia 5 y toque de seda. Toque de seda puede salir al toque en realidad. Bueno, fortuna 3 tal vez sí fue una buena movida. Tenía serie, manito. Bobby Lives Matter. Esa cosa ni sentimientos tiene. No, no tenía serie, pero solamente estoy mostrando mi servidor. Sí, creo que tengo con unos amigos. Creo que me va a faltar espacio. Vamos a ver si mi nuevo esclavo ya está listo para aceptar su nueva vida. Procura coquetearme más y no reparo en lo que te haré. Procura ser parte de mí y no aseguro que me hundo en ti. Vamos a dejar esto acá. Ay, ya está mejor todo acá. Mira, acá está el reino, Ariana. Vamos a quitar el subtítulo. Y aquí está. Entonces, ese puntito que. Este puntito que ves acá, el blanco, es donde estoy yo. Todas las banderitas blancas son aldeas. Las banderitas grises son ¿cómo se le dice? Templos, templos del desierto. Y las banderas negras son torres de enemigos. Entonces yo a Carto les decía como que, oye chicos, vamos a ver las torres con los enemigos, pero no. Así me tratan, Río, así me tratan, ignorado. Bobby, Bobby, nadie se preocupa por mí. ¿Cómo me tratan? ¿Y mis sentimientos? No. Vamos, vamos, chicos, vamos a atacar eso. No. Otro día. Ya. Acuérdate, acuérdate. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, acuérdate. Procura que te haga más y no reparo en lo que te haré. ¡Oh! Es muy tarde, Ariana. 15 años tarde. A ver, ¿aquí quién hay? No sé nada con tu vida. ¿Aquí quién hay? Tiene que ser un vago. ¿Tú eres vago? ¿Qué eres? Un carnicero. Procuro que quiero más. Si no reparo en lo que estaré. Este es mi favorito, mi campeón. Mi cuchi cuchi pum pum. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Pues nos conocemos hace 10 días, hace 10 años, así. Ah,
15 años tarde. Chumosito, ¿cómo le quitas el chiste al asunto? El chiste. Ah. Entonces vamos a colocar esto acá. Vamos a hacer otro almacén porque guardo mucha basura. Guardo mucha basura. Ay, no, la espada, ¿no? Patita, mapa, pa' que. Guardo tanta basura de santo. Guardo tanta basura, Dios. ¿Quién conocerá? Ah, Supermanito. Díaz, Díaz. Ah, Supermanito, mi roasted. ¿Quién conocerá 10 años? ¿A mí? No. ¿Quién conocerá si 10 días, dirás? No sé, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? No deberíamos hablar de esto. Procura coquetear a mi mamá. Y no repara en lo que te haré. A ver, acá puedo guardar algo. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Tengo demasiada basura acá, Dios santo. Demasiada basura. Vamos a buscar esclavos de aquí. Esclavos. Busco esclavos. Esclavos. Que no tengan profesión. No entiendo, si ya les borré su chiste de pesca, ¿por qué sigue siendo pescador? ¿Ah? Oye, ya no tienes profesión, mano. Ya, voy a dormir acá. Ya está, pinche. O sea, ¿que conoces a alguien hace 10 días? No sé. Bro, te he destruido tú. Solito se expone. ¿Por qué son pescadores? Ah, este, mira, este no tiene profesión. Ay, no, sí tiene. Tamás, no debí intercambiar con él. No debí intercambiar con él, porque ahora siempre va a ser este cartógrafo. Ay, sigilo. Te van a matarlo ya, pero voy a perder popularidad en la aldea. Ya no voy a ser el chico picho. Picho, picho. No sé cómo se llama. Solito se expone. Sí, pues. Cuando uno es gil, es gil, pues, amorcito. Butcher. Ya, este no tiene profesión. Ya, vamos. Vamos, vamos al cuarto. Vamos, vamos, vamos al cuarto. ¿Dónde está? Ay, ya, no, no digas nada, no digas nada. Tú vas a ser Pedrito, el del pueblo. Ven, ay, ay, ¿no me puedo poner el lazo? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Todavía no se me acaban las ideas, todavía no se me acaban las ideas. Tengo que llevar una habitación y ahí encerrarte, amarrarte y enseñarte a leer. Todavía no se me acaban las ideas, gente. Todavía no se me acaban las ideas. Todavía se puede, todavía se puede. Pero creo que te haré más si no reparo en lo que te haré. Ven acá, esclavo. Ven acá. Ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chuchu! Uy, no sube. Bueno, vamos. No me gusta cuando los esclavizas. A ellos tampoco, pero a mí me es muy rentable. ¡Chuchu! Espérate, ¿acá te guardo? Sí, acá. ¡Chuchu! Ya. Ya que la palabra esclavizar es muy mala al parecer, según el chat, tengo que colocar vamos a usar la frase. Voy a preparar tu suite. Procura coquetearme más y no reparo en lo que te haré. ¿Sabes cuántas personas quisieran? Oye, Paquito, ¿sabes cuántas personas quisieran vivir en esta suite, Paquito? Y tú dices que quieres libertad. Ay, por favor. Vamos. Acelere el chofer, que le viene, que le viene. Pirulín, ping pong. Todo tiene solución en esta vida, Paquito. Menos tu situación libertaria. Necesito otro pico. ¿Qué te di? No es rapto, señores, porque siguen en su aldea. No es rapto. Mira qué loco esta puerta. Necesito piedra. 1, 2, 3.
Que yo no vi a Paquito el del barrio, ¿no? No sé, no sé, se perdió. Sí, vi en la noticia que se perdió, pero pucha, ni idea dónde estará ese pequeño. ¿Cómo se llama? No, no, ni idea, no he escuchado ese nombre. Shh, no vieron nada. Pero creo que tiene. ¿Qué? Arena, Arena, solitos se quieren meter a la suite para esclavos. Solitos, mira, mira, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ellos quieren estas condiciones inhumanas. Yo no tengo otra opción, Arena. Me sentiría moralmente mal si es que les niego ese derecho a vivir como esclavos. O sea, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo, Ariana? Por favor, es que tengo miedo porque les puedo hacer daño a ellos. Y ahí sí me sacan la rechuta. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no quiero hacer daños. No sé cómo sacarlos. Madre, ¿cómo hago esto? ¿Por qué chucha te metiste? Quiero hacerte daño, causa. Espérate, creo que puedo hacer esto. Control G. No, carajo. FG. FH. FQ. Chum, advance, copy entity, show list. Vamos a ver. Minecraft, sí, hitboxes. F3 y B. A ver, F3 y B. Ahí está, qué guapo. Chucha, ya, le tengo que dar acá en este. Ahí está, ¿ves? Métete, métete, métete. La libertad no es tan bonita como te la pintan. Vamos. Entra, yo tengo familia ahí, entra. Ha sido promovido, estimado. ¿Por qué nadie quiere ser esclavo, Dios? Ven acá. Ven. Chuchu. Chuchu. ¿Sabes qué te voy a decir agua? Chuchu. Ya está, ¿ves? Ha sido ascendido a esclavo de la villa. Desde ahora no tienes derechos. Salvos Espérate, ¿la escalera va adentro o afuera? Se fue. Hacia afuera. Salvos proveerme entretenimiento casual. Eso suena un poco mal, ¿no? Oh. Oh. Pon, pon, pon. Pon. No, también quiero los hitbox. Pong. Pong, pong, puto, pong. Ay, ¿por qué voy a construir? ¿Por qué voy a gastar en un esclavo que ya tengo? Quédate acá. Chat, por favor, dame un nombre para este nuevo esclavo. Yo sé que no merece nombre por ser un esclavo, pero por favor. Quiero escuchar su mejor nombre para este nuevo esclavo. ¿Dónde estaba el otro? Sí. Vamos, Bobby. Coopera, coopera, sí, coopera. ¿Quieres comer? Coopera. No es como que la otra vez que no te quedaste sin comer por ponerte chistoso. ¿Lo comí yo? Sí. Pam, pam, pam. Puta, pam. Pepe, ya. Pepe el esclavo. ¿Como José? ¿El esclavo? No, será. Pues no sé. Pam, 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 man, just pam. Ha sido promovido a esclavo. Esclavo. A ver, eficiencia 5. Estoy buscando eficiencia 5, no me importan tus sentimientos. Tú solamente dame eficiencia 5. Y vas a seguir comiendo, ¿ok? Ok. Pam, 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 puta, pam.
Un Breaking 5. No, quiero un Breaking 5. Pepe Lubú. ¿Qué es eso? No, quiero esto. Papi, no, yo hablo chino. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Me echa. No, no me echamos. Habla. ¿Quieres ser esclavo acá? Te falta. O sea, tiene que ser tu lugar, Pepe Lubú. ¿Qué crees? ¿Que yo me voy a ensuciar las manos con un cochino esclavo? No debería estar haciendo esto porque no tengo esmeraldas para comprarle. ¡Pom, pom! ¡Pom, manjas! ¡Feather Falling 4! ¡Fuck me! Ah. ¿Cuál es el máximo nivel? ¿Cuál es el máximo nivel, morrito? El máximo nivel es 4. Carajo. ¿Por qué me tientan así? ¿Por qué me tientan? No, yo quiero eficiencia. Eficiencia 5. No hay nada más, nada menos. Procuro que te más y no reparo en lo que te haré. ¿Qué tal está tu comida? Chucha, casi te pego. Si te pego, me cobra más. No puedo pegarle. Pom, 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 manjas. Sal, sal, asqueroso. No comes, ¿eh? No, ya, no comes, no comes. Pom, 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 manjas. Me. Bueno, a quedarse con hambre. A vivir como Pepe. Oye, Pepe. Nada de huelga de hambre hoy. Igual no vas a comer. Vamos. Sé útil para tu dueño. Pom, pom. Pom, manjas. Oye. Aprende, aprende, sé útil. Estudia. Looting 3. A ver, unos, unos, unos. Pepe Lubú. Pepe Lebu. Lubú. Pom, pom. Pom, manjas. Looting 3. Tampoco sé cuántas esmeraldas cuesta la eficiencia 5. Debe estar caro, debe estar unos 80. Paren 4. Pipelbu. Mira, es de noche y todavía sigue despierto de causa. Me voy a dormir ya. Te duermo en tu cama encima. Soy tu dueño, ¿entiendes? Pom, 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 manjas. Piercing 4. Soy guapo. Hoy quiero jugar Smash. Pero en los brazos. Ya vengo, voy a darme las manitas. Está bueno, está bueno. Pom, pom. Pom, manjas. Infinidad. Está bueno. Pom, pom. Pom, manjas. Smite, ¿qué es Smite? Chévere, máximo es 4, 5. Es daño a no muerto. Frostwalker. Sal acá, Pepe Lebu. ¡Uy! ¿Qué fue?
¿Te lo comiste? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te lo comiste? Oye. Parece que no se la puso bien. Quick Charge 3. Interesante. Pum, pum. Pum, man. Just. Quiero mi eficiencia 5. No, eso puedo hacer todas las herramientas. Pum, 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 manjas. Me pregunto si estas canciones tendrán copyright o no. Toque de seda, este es el que quiero, pero. ¿Te lo hago ahorita o no? No, no, todavía, todavía. Es que toque de seda la puedo conseguir en otro lado. No voy a usar tanto. Coge, carajo. Fortuna, ¿en qué objeto lo puedo poner? Pucha, tal vez no debí comprar ese de fortuna. Pero eficiencia sí lo voy a usar un montón. Es que toque sea lo puedo sacar directamente de un libro. Pero fortuna 3 tengo que craftearlo. Eficiencia 5 todavía más aún. Valen 4. Esto que sea estaba barato, ¿no? 7 esmeraldas. Eficiencia, amor. Uy, hasta ahora no me toca ninguna eficiencia 1 ni 2. Creo que una vez me tocó eficiencia 5. ¡Pum, pum! Pum, man, just. Deep Strider. ¿Qué es eso? Ah, movimiento debajo del agua. Máximo nivel 3. Está chévere esa. Nivel 2. Carajo, Pepe, ¿quieres que te mate? Hasta tal vez con un 4, eficiencia 4 me. Fear Falling 2, están buenos estos encantamientos. Pum, pum. Pum, manjas. Piercing 1. Respiración 2. Charge. Creo son las 10. Pom, pom. Pom, man, just. Hasta me ha tocado hasta maldiciones. ¿Sabes qué? Voy a ir haciendo Voy a ir haciendo la caña de azúcar. Para que vaya creciendo también. Más o menos, causa. Soy guapo, lo sé. Eficiencia 5, reparación, toque de seda. Objetivo, ¿cómo cambio esto? Objetivo. Picos de diamante.
Utilizado. Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé. Llegué yo y jodí su matrimonio. Y se marchó. En su barca le llamó. Qué libertad, qué calor tengo de santo. Es 10 de la noche. Hasta las 11 me queda máximo. Un poco me antes. Tengo que irme a dormir a las 11. Y se marchó. Ya lo que hoy estoy matazo, matazo. No me acuerdo que me da un name tag. Ojalá el cartógrafo me dé name tag. Llegué yo y jodí su matrimonio. Creo que es que está acá. Vamos a ver si consigo. Necesito conseguir. No, tú. Tú. Creo que este pata en último nivel me da este name tags. Nueve esferas. ¿Viste cuánto le falta para subir de nivel? Todavía falta más o menos. A ver cuánto me da. Pom pom pom, man, just. Vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. Uy, uno, está uno. ¿Cómo está tu nivel? Incrementa muy poco. ¿Tengo algo más para darle? Ah, sí, mire cómo incrementa. No, no lo voy a dar todavía. No necesito la experiencia así urgente ahorita. Me habéis asustado porque no te vi acá parado, TPLU. Pero ahora acá está, aprende. Vamos, dame mi eficiencia 5. Que sea, puta madre, está más barato que la otra vez encima. Me estás tentando, ¿verdad? Me estás tentando. Vamos. Vamos, estudia, aprende, innóvate. Eficiencia 5, vamos, eficiencia 5. Estoy cansando de ti, Pepe Lobú, ¿eh? Estoy cansando de ti. Me supongo que va a demorar. Lealtad, tú no tienes lealtad conmigo, Pepe Lobú. Yo soy tu dueño y no me tienes lealtad. ¿Qué clase de lealtad es esa? ¿Ah?
¿Quieres? No hay comida para ti hasta que me des eficiencia 5. ¿Qué me importa que tengas hambre? Yo voy a comer en tu cara. ¿Sabes qué me ha dado? ¿Sabes de qué me ha dado hambre? De una buena hamburguesa royal. Ay, Dios santo. Carne con huevo. Y papitas. ¡Eficiencia 4, hijo de tu perra madre! ¡4! Tienes que dármele 5, Pepe Lu. 5. Vamos. No debí quemar el papel, ahora que lo pienso. No debí quemar el papel. Porque si es que tuviera papel, podría quemarlo con... Es que si tengo papel, puedo, puedo hacer que se guarde esta combinación y hasta que consiga las esmeraldas. Y una vez que consiga las esmeraldas la compro, pero ya no se cambia su meme, ¿no? Eficiencia 4, hijo de perra. Podría juntar todos ya, pero es muy caro. Eficiencia 4. Este meme de piedra. Se anda acá, cochino. Se anda, déjame ver cuál era, ¿eh? Estudia. Feather Fallen 3. Eso está bueno. ¿Cuándo está? 42. Feather Fallen 3. Dices, Ricardo, me estaba saliendo el Feather Fallen 3. Creo que me va a hacer una. Pam, 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 manjas. Sueño. Ya me está dando sueño. Flama, wow, qué buena. Si se me acaba este pico, esta hacha de piedra, creo que voy a hacer una de hierro, porque ya vi que voy a estar pique y pique y pique. Temporal, ¿no? Porque lo ideal sería tener una de diamante. Paling 5, wow. Tipster, tú. One Punch Man. Ah, miren los codos. Vamos a sacar ese pico de hierro, esa hacha de hierro. ¿Qué se saca, Funcito? Sansa, ¿qué ni? Ah, por eso es que te has hecho masón, porque yo construí eso. 1, 2, 3. Aquí para el troque.
Creo que es ligeramente más rápido el pico de el hacha de hierro. Mending. ¿Cuándo está? 14. Mending 14. ¡Ay, hijo de perra! Lo voy a matar al otro. Me lo vende a 24 el otro. ¿Puedes creerlo? Dijiste que me lo vende a 14. La verdad es que el precio también varía. Ojalá me salga eficiencia 5 con un buen. No sé si me sale eficiencia 5, ¿ah? ¿Eh? No sé hasta dónde me salga. Eficiencia 4 está bastante bien. Podría haber juntado 2 y me salía la eficiencia 5. Pero igual salían bastantes pero han salido algunos libros que sí son, salen al máximo. Entonces yo supongo que sí, sí, salió eficiencia 5, ¿no? Que todo es al azar. Tanto la habilidad como el nivel que te dan. Quiero ir a Arequipa. Quiero viajar a Arequipa. Toque de seda. ¿Cuándo está? Ahora está 13. En ocasiones estaba hasta 5, toque de seda. Careo. Pam, pam, pam. Manjas. Eso que sueño yo. Ahí tape por esclavizar fuera de acá, oye, no aprecien su vida. Yo les pongo precio a su vida, yo las aprecio porque yo pago por sus vidas, pero estas cosas no aprecian su vida, ¿no? De lo que he montado bici, de lo que estoy acá entrando a enseñarle a este patita. Power 5, wow. Y 40. Macho, eso es lo que va en los arcos. No, todavía no lo necesito, así que quiero ir a eficiencia, ¿no? Quiero ir primero a los objetos. O sea, sí puede salir ya, pero demora. Power 5 es la máxima habilidad que se le puede colocar a un arco. Estaba baratísimo. Vamos, oye, estudia. Estudia, estudia. Y luego, ¿por qué no sales de la esclavitud? Brother, estudia. Oye, ya, ya me hizo pincha.
Ah, quiero dormir. Quiero dormir, quiero dormir. O sea, cuando quieren dormir no, no se quieren estudiar. Arena, ¿podrías decirme cuánto tiempo vamos en stream? Venimos más lejos en bici. Esta chica. Pum, pum, pum. Fire Protection está bueno. Smite. 5, el máximo. Estudia, estudia. Por 3. Cachorrillos, dices. Ay, lo que me faltaba, un Enderman. Los goles me deben estar dando duro. Sí, le han dado duro. Punch, punch, te voy a hacer a ti yo porque le voy. Hace un rato me salió eficiencia 4. Yo quiero 5. Infinidad. Exacto. 80 minutos. No, y 20, vamos. Quiero jugar Smash. Gracias, Serena, por decirme la hora. Bueno, decirme cuánto vamos. Está mi eficiencia 5. Wow, ese es el máximo. Vayan a los tropods. Ese es, me da mucho más daño de los. Mire, ya me están saliendo algunas cosas 5. Solamente quiero que me salga eficiencia. Respiración 1. Poder 4. Protección 4. Eso es lo que tiene Rexona. O era el otro. Ah, pucha, la verdad es que esto es ahora y mi cerebro está dejando funcionar. Eficiencia 1. O sea, basura. Pam, pam, toque de seda. Ahora 11. De 5 a 11. Pam, 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 and yes. Fortuna 3. ¿Ahora dónde está? Estaba, el otro estaba más barato. Qué chévere. 3. No, está, este está más barato. El otro Fortuna estaba más caro. Estaba 24, creo. Punch. One Punch Man.
Y de Fallen 3, no fue tan mala. Smite 4. Estudio Santo. Son estos. Buenas noches. Fortuna 2. Suerte del mar. Sí, es bueno para las cañas. Tengo sueño. ¿Tiene que estudiar aquí esa noche? Ahí está. Tú no vas a aprender, ¿eh? Si aprende el de fuera me mato. Producción de explosiones. Esto demora bastante. ¿Tú qué quieres? No. ¿Quieres también ser esclavo? La vida es buena, la paga es buena, la comida también es buena. Shh, cállate, Perú. La comida es buena. Pero tienes que servir a tu maestro. Nada como este sonso que no me da lo que quiero. Tornos 3, bueno. Flama de nuevo. Ay, no sé si él me dará el encantamiento o me dormiré primero. Que son las 10:30. Channeling, wow, interesante. Fortuna 1. Solo quiero oficio 5, chavales, tanto pedir. Protection 34. Nada. Quiero chismorrear a este pata. Todo con sus causas. Carajo, que si te doy. Irrompible 1. Mira, irrompible 5 no me ha salido. Vino a tropos. Hasta vino a tropos me ha salido 5. Fear Fight también me salió máximo. Bueno, si no sale hoy, saldrá otro día. Si no sale hoy, saldrá otro día. Ya vengo.
Radiación contra proyectiles. Estudia, santo, estudia, estudia, estudia. Oh, me estoy quedando dormido acá. Me estoy quedando dormido acá, en serio, chicos. Sido un día cansado para mí. Ha sido un día muy cansado para mí. Ha sido un día agotador para mí. Eficiencia 3. Yo tengo 3. Irrompible 2. Estoy 90% seguro que hoy día voy a soñar con esto. Church. Producción de fuego. Producción de fuego creo que es a 5, hasta 4. Infinidad. Lealtad, lo que no tiene este pata. Distrae los. Un momento por accidente lo voy a golpear. Yo tengo sueño. No estoy seguro que hace channeling, ¿verdad? Atraer 3. Extraer 3. Infinidad del agua. Irrompible 3. Protección de protección. Antitiro. Estudia. Parece que tienen que estar en el piso, interesante. Suerte del mar 1. Filo 4. Protección de proyectiles 1. Protección de fuego 4. Palin 1. Estoy quedando jato. Force binding. Estoy hablando. Okay.
musiquita. Espero que no me cancelen en directo por estas canciones. ¿Cuáles son las posibilidades de que me salga eficiencia 5? Tengo mucho sueño. 10 minutos más y ya me quito. 10 o 20 minutos más. Ahora tengo mucho sueño. No me sale todavía. Ah, si no sale hoy, saldrá mañana, saldrá otro día. Toque de seda. 18, toque de seda, estafador. Un día de estos te voy a golpear por estar pegándote tanto a mí. Poder 5, Dios, no te creo. O sea, es súper lindo que salga eso de ahí y sale eso antes que eficiencia. Sueño, sí, pues es a partir de las 11. Yo debería estar en mi camita ya. Ay, morir, sí, ya van a ser las 11. Son las 4. Un ratito más y ya.
Eficiencia 4. No sé si llevarme esta de acá. Me va a quedar picón. Pero podría ser, ¿eh? Me llevo dos eficiencias 4 y hago una eficiencia 5. Mucha, no sé si llevarme una eficiencia 4 porque en verdad no está saliendo. Y 25 es buen precio. 25 es buen precio. No, creo que voy a seguir intentando esa noche. Puede que sí salga eficiencia 5, pero bueno, 25 es buen precio, ¿ah? ¿Eh? 25 es buen precio. Porque eso qué sería, un eficiencia 5 por 50. Lo bueno es que tengo que estar juntándolo, ¿no? Y eso es un nivel más de encantamientos. ¿Qué dices, Ariana? ¿Me llevo o no me llevo? Eficiencia 4 a 25. De hace rato me salió eficiencia 4 a 48. Y si junto dos eficiencia 4 me da una eficiencia 5. O sea, sería como una eficiencia 5 a 50. Que no es mal precio. Ya me voy a llevar. Es que me quedo picón porque quiero eficiencia 5. O sea, que me salga directo. Pero ya me lo voy a llevar. Me voy a llevar porque si es que me sale eficiencia 5, me podría salir bien caro. Eficiencia 5 me podría salir a 60 esmeraldas. O 40. Puta, no sé. No sé si jugármelo o no. ¿Tú qué dices, Ariana? ¿Me la juego o no me la juego? Hago lo que me da la gana. ¿Cuántas esmeraldas tengo? Tengo poquísimas. 16. Vamos a ver si 24 estaban, ¿no? Están mis tijeras. Ahí están mis tijeras.
No, me ya creció el toque, la caña de azúcar. O sea, puedo acostarme un poco más de las 11, pero hoy día sí estoy bien cansado. Estoy bien cansado. Ah, mañana tengo que bañar a nadar, qué cansancio por mí. Me deja con un poco de amargura en la boca eso de no tener eficiencia 5, pero o sea, hay gente que le sale, gente que le sale los 10 minutos, hay gente que le, como a mí, que demora un montón en salir, es puro azar, ¿no? Es la segunda vez que me sale eficiencia 4. Y la verdad es que es muy buen precio, eficiencia 4, 25 monedas, 25 esmeraldas. Es buen precio. Hace un rato me salió eficiencia 4, pero 48, casi el doble. Eso está demasiado caro. Lo que me hace pensar de que si es que saco eficiencia 5 podría costarme 40, 44. Mira, si me costara 50 sería lo mismo que ahorita, solamente que los niveles tendría que hacer una operación más para juntar todo. Pero igual sigue siendo poco. Esto. Con esto. Está el otro cartógrafo. ¿Dónde estás? Se van a morir estas tijeras ya. ¿Descuento? Sí, gracias. Siempre el sueño de lejos y del chat. Ven acá. Eficiencia 4. Ya está. Ya lo compré, ya lo cerré y listo. Ya está hecho. Voy a hacer una granja acá. Tengo que hacer una granja. Ojalá que este pata me dé la experiencia. Si no, va a ser meme. Toque de seda necesito.
Necesito que sea. El día viviré. Lo siento, tengo mal internet. Problema, mamacita. Ah, tengo sueño, pero yo me tengo que ir a dormir ya. Acá tengo que hacer una granja. O en el borde del río tengo que hacer una granja. Por acá. Debería expandir más mi granja de caña de azúcar. Acá estaría bien una mini granjita. O acá. Para este. Pam, pam, pam. Oye, se me quemó. Una mini granjita para tener comida, porque tengo hasta poca vida. Bueno, también podría pescar, ¿no? Podría pescar y pescar y pescar. Bueno, ya tengo. Bueno, eficiencia 5. Casi, casi, no tengo todavía. Reparación, ya lo tengo. Fortuna 3 también. Toque de seda no tengo. Arena, ¿me invitas este diamante? ¿Puedo coger diamantes nomás? Gracias. Hasta ahora no he gastado ningún diamante. Tenemos pocos diamantes, ¿eh? Necesito para los dos picos. No, no, necesito. Para empezar, solamente necesito uno. Cogeré tres diamantes. Ay, no, unos tres diamantes deben ser míos. Porque yo he mezclado los míos con los tuyos. ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo en Minecraft. Iba a hacer algo en Minecraft. No recuerdo qué era. No recuerdo qué era. Pero comparto. Sí, es que quiero hacer un pico con fortuna. Y eso básicamente cuando pique un diamante van a salir dos o tres. Es buenardo. Pero también tengo que conseguir diamantes para eso. Necesito sacar otra eficiencia. Y ya. Oferta de metro en honor a aquella oferta de metro que nunca conocí, que nunca utilicé el 100%. Es que me hice el objeto todo chévere y desapareció el objeto. What the fuck? Desapareció mi inventario. Me las volví a hacer, ¿no? Me las dije, bueno, voy a volver a hacerme, pero me había costado tanto que me iba a flojera ya. Quiero hacerme también una chita que se llame el Chop Chopnator 3000. ¿Qué haces acá? Sal, este es mi cerro, sal. Chop Chopnator 3000. Mira, acá está oscuro, ¿no? Me pareció. Sí, está oscuro.
eficiencia me costó 24, 25, 26, 27, 25, ¿no? Porque dije que a los era lo mismo que uno de 50. Oye, párate. Estoy hablando de dueño, párate. ¿Cuándo está? 25. El día viviré pensando en tu sonrisa. Noches, de noche, las estrellas me acompañarán. Ah, mira, me da camita. Ah, lo que me ha hecho subir de nivel es esto. Estar canjeando y canjeando y canjeando. Ya lo tengo, 8. Pensaba que era un zombie o algo así. Al partir, un beso y una flor. Un te quiero, una caricia y un adiós. Ligero equipaje para tan largo viaje. ¿Llega? Acá en realidad solamente lo planteé para poder darle de comer a los animales. Todos chicos, vengan, modo sexo. La vaca es solo por su vida, ¿eh? Por si mato uno. Muy bien chicos, modo sexo, éxito. Mira todas las crías. Tal vez debería ampliar mi granjita. Como comen las ovejitas de bebé. Están come que come. Voy a dejar esto acá. Mira, me pongo como una vaca, como una tortuga. Mira. Ahí hay un túnel. Y un gato. ¿Qué? Esto dice que en un momento tuve cuatro vistas al mismo tiempo. Loco. Pom pom pom, Andrés.
Se han quedado sin pasto. Bueno, aquí lo comenzamos y aquí lo terminamos. Creo que hasta acá voy a dejar en vivo ya. Ah, muero de sueño. Así que nos vemos en otra ocasión. Confeti, ya tengo el pico de diamante con todo listo. Tengo que hacer una granja acá porque en verdad me estoy muriendo de hambre. Ah, tengo que pescar, tengo que pescar. A veces pescando salen name tags también. Ok, necesito bien name tags para mis objetos. Tengo que ampliar esto. Tengo que ampliar porque estas casas se han quedado ya sin espacio. Hay muchas ovejas juntas. Y no crece el pasto. Bueno, acá lo dejo. Nos vemos, amiguitos. Hasta ahora.